Així la tenim, tan jove com sempre. Enguany, la Dama d'Elx ha sigut la protagonista principal de la capital del Baix Vinalopó. Dins de la torre de l'Alcàsser de la Senyoria, la dama durant 6 mesos ha estat rebent a tots els veïns i admiradors. Ella no pot parlar, però si poguera, segur que mos recomanaria a tots els visitants que provarem el cantueso, l'arròs en costra o ous de tilets. Esta torre que estem veient és la Torre de la Calaforra. Fa més de 40 anys, un jove vingut de Granada va muntar un bar dins de les cavallerisses. Actualment, i per raons òbvies, el bar ja no està així. S'ha fet major i s'ha convertit en un dels restaurants amb més solera de la ciutat. El Granaíno, i avui ens cuinarà un blanquet de rap amb cloixes. Això li haguera encantat a la dama. Un jove llaurador, Manuel Campello i Esclàpez, Manolico, trobà casualment l'escultura de la Dama d'Elx el dia 4 d'agost del 1897 mentre treballava en el tossal de l'Alcúdia. Des d'eixe dia, allò que Manolico va batejar com la Reina Mora s'ha convertit en la imatge d'una ciutat que lluïx amb el mateix orgull els seus patrimonis universals i les tradicions més senzilles i arrelades. El cantueso es un producto que se elabora a través de la planta cantueso. Es una flor de la provincia de Alicante que está por el entorno de todas las sierras de aquí, de esta provincia. El proceso de elaboración es una destilación de esta propia planta y con lo cual se obtiene un destilado de la flor del cantueso. Para este proceso de elaboración del cantueso lo principal que se utiliza es el destilado del cantueso y el azúcar. Pues el cantueso es una bebida que se toma generalmente por las mañanas, en los desayunos, y también es muy apetecible después de una comida. Podríamos hacer algún guiso, en la cual, como es una flor muy aromática, pues podría darle unos tonos de tipo tomillo a lo que fuera ese guiso. Hoy visitem el restaurante El Granaíno, a Elx. Esta és la torre on ara es troba el Granaíno. Malgrat ha durat tants anys a ells, el Granaíno no ha perdut ni miqueta de la seva autenticitat original. Així es pot gaudir d'un gran mosaic de productes i plats de tota la geografia espanyola. Així podem trobar uns llagostins de guardamar, un arròs en costra típic d'ells, un castís caldillo de perro o unes migues roleres. Anem a conèixer ara el cuiner, que és Odón Martínez, net de Ramon Martínez, el Granaíno. Jo volia fer-te una pregunta. Este plat que vas a fer-nos és més andalús o alicantí? No, este plato ja podria considerar-se ja més bé alicantino, no? Com tu, perquè tu eres nascut en esta terra. Claro, aquí en el... De la millor terrera del món, no? Eso dicen, y eso intentamos cada día. Vamos a preparar un blanquillo de rape. Se trata de un plato muy, muy sencillo. En primer lugar, vamos a utilizar el rape, puesto que es la materia base, ¿no?, de nuestro plato. Tenemos aquí, vamos a echar, el agua está un poquito caliente, pero está todavía fría. Vamos a añadir ahora las verduras. Como veis, no hace falta tostarlas ni cortarlas más allá de lo que está troceado ahora. La zanahoria, el puerro, apio y cebolla. Un poquito de perejil. Vamos a añadir un poquito de arroz. ¿Por qué? Ya sabéis que va soltando almidón y esto nos va a dar un poquito más de textura en el caldo. Y por último, dos hojitas de laurel y unos dientes de ajo. Nos quedaría un ingrediente más y serían estas bolitas de pimienta que tenemos aquí, pero yo prefiero añadirlas justo 10 minutos antes de que termine la cocción del fondo. Una vez tenemos nuestro fondo cociendo, vamos a por lo que sería el plato en sí. Lleva diferentes verduritas, lleva un pimiento asado que vamos a cortar en tiritas, lleva el calabacín que va cortado a bastoncitos. El pimiento podéis asarlo vosotros mismos, podéis comprarlo asado. Este en este caso nos gusta mucho, es un pimiento que viene en unos botecitos de cristal, además se llama así, pimientos del cristal. Y lo que vamos a hacer es, como veis, cortarlo en juliana, en tiritas finas. Lo que vamos a hacer con nuestras verduritas
excepto los guisantes que ya están previamente cocidos y siempre que tengáis tiempo, la verdad, os recomiendo pelarlos. Lo que vamos a hacer con ellas es escaldarlas. Queremos dar una textura al dente, no queremos que estén realmente muy cocidas. Entonces, como veis, muy sencillo, agua hirviendo y agua con hielo para cortar la cocción. Así sucesivamente, mientras vamos enfriando una de las verduras, iríamos cociendo las otras. Como veis, buscamos una textura que se pueda masticar bien, pero no esté realmente excesivamente cocida. Vamos sacando, nos preparamos para emplatar. Añadimos nuestros guisantes pelados y cocidos al resto de ingredientes que van a formar parte de nuestro plato. Y aquí los tenemos listos para emplatar. Junto con los pimientos asados, que obviamente no necesitan ningún tipo de cocción extra. Vamos ahora a abrir las almejas y lo hacemos con este poquito de agua y un cazo. Como sabéis, las almejas es recomendable mirar antes de una en una que no huelan. Podrían estropearnos el plato entero, esto es una lástima, ¿no? Vamos a aprovechar que está en ebullición nuestro caldo y vamos a añadir estas patatitas para que vayan cociendo. Y mientras tanto vamos también a calentar un poquito de aceite para marchar por el último momento y hacer el rape. Un consejo para el pescado siempre es mantenerlo salado previamente. Lo vamos a dorar un poquito. Mientras termina nuestro rape, lo que hacemos es ir poniendo en el plato las patatas que hemos rescatado del fondo y las verduritas que habíamos cocido antes. El pimiento que nos da un toque de color y las almejas. Tenemos todo dispuesto y nuestro caldo bien colado por un chino. Tampoco lo hemos clarificado, tampoco no queremos que sea algo demasiado insípido. Por último terminamos con un poquito de cebollino. Nos da color y también nos aromatiza. Y un toque a mí siempre me encanta en todos los guisos, sobre todo, y platos de caliente, que es un chorrito de aceite de oliva en crudo. Y ya lo tenemos. Bueno, Joan, de parte del equipo de cocina, esperemos que te guste y buen provecho. Muchas gracias, gracias. Odón, gracias. Seguro que lo disfrutaré. Qué buena pinta que te este rap. Y ahora anem a buscarle el vi que mejor le pegue. Y me tengo que anar a Monover, un Riesling de Salvador Poveda. Riesling es la cepa, el tipo de raïm que gasta este vi. Es un vi molt afrutat y fresquet y nos dona unos tonos de plátano y de raïm de pansa. Pero además en un final sec y molt afrutat. Realmente interesante porque contrastará moltíssim en este rap. Che, qué bo. Este blanquet de rap no té cap misteri. Odón ha començat per preparar un caldo amb el cap del rap i unes verdures, bullint-ho tot durant 20 minuts i passant-ho per un colador xinès. Mentrestant, ha tallat l'all porro i la carabasseta i els ha pegat un bullet amb els pèsols. Amb la verdura blanquejada, ha tallat a tires les pebreres torrades i ha cuit les creïlles amb el caldo que havia fet. El rap l'ha fet a la planxa amb molta cura perquè no es fera massa i amb una mica del caldo de peix ha cuit les cloïsses fins que s'han obert. A l'hora d'emplatar, ha acompanyat el rap de les verdures bullides, les pebreres, les cloïsses i les creïlles. Ho ha completat amb el caldo, unes branquetes de cebollí i un raig d'oli d'oliva cru. Ja al menjador, la botella de Riesling, un vi alacantí de Salvador Poveda, ha presidit la taula on Joan s'ha vist cara a cara amb el rap. I l'encontre no ha pogut ser més profitós.